En 2002, Lexus lanzó el GX, que llevaba una numeración 460 y era su vehículo con más capacidad off-road, un SUV de tamaño medio que en el 2010 se rediseñó con una segunda generación, que la llamaron la GX 470, y luego han tenido que pasar casi 14 años hasta poder ver la tercera generación del Lexus GX, que es este carro que ven aquí, un SUV mediano de lujo con tres filas de asientos que viene en una sola motorización, pero tiene seis trims diferentes. El Premium, Premium Más, Luxury, Luxury Más o Plus, y el Overtrail y el Overtrail Plus, que son las versiones más preparadas para off-road, para la aventura, y es este modelo que vamos a ver aquí. Este es un Overtrail Plus, lo vamos a ver en detalle. Espero que les guste el video. Como siempre les digo, por favor, suscríbanse a nuestro canal de YouTube. Aquel modelo de 2002 era un V8 de 4.7 litros. Este motor que vemos aquí, que por ahora va a ser el único que ofrecen, aunque más adelante van a ofrecerlo también con un motor híbrido. Este es un V6, 3.4 litros, 24 válvulas, que genera 349 caballos de potencia y 479 libras por pie lineal de torque. Así que es un motor bien poderoso, consume bastante, luego hablaremos un poco de los consumos, pero es interesante. Twin Turbo. A mí me gustaría ver ya el híbrido porque creo que se necesita para este vehículo. Con ese motor se pone de 0 a 60 millas por hora en 6,5 segundos, velocidad máxima 109 millas por hora. Pero hablemos un poco del diseño exterior, que es quizá lo más llamativo de este Lexus GX 550, del que ya tenemos un video en el canal, porque estuvimos en la presentación en Austin a mediados del año pasado, y ahí es donde nos llamó mucho la atención este diseño, que cambia totalmente con lo que han sido Lexus los últimos años. Eran formas mucho más redondeadas, volvemos aquí a un SUV, a un auto con un aspecto mucho más rudo, más de todoterreno, líneas cuadradas. Si se fijan, tenemos líneas verticales aquí y líneas horizontales hacia atrás. Si se fijan en todo el lateral, en la mayoría de los autos que estamos viendo últimamente, vemos que esta línea superior, la línea central, y acaban en algún punto convergiendo o acaba siendo teniendo una curva. Bueno, aquí no. Prácticamente todas las líneas son líneas rectas. Si miramos el frontal, lo mismo, la parrilla con un corte vertical acá, vemos esta parrilla que en este caso viene en negro. Este auto viene en 7 opciones de colores exteriores diferentes, en el caso del Overtrail son 6, pero tiene por ejemplo este color tierra que es específico, solo se puede obtener para esta versión más pensada para la aventura, y también en el caso del Overtrail hay 4 opciones de color con el techo negro, como este que ven aquí. Eso no lo tenemos en las versiones Premium y Luxury. Después, el trabajo de diseño de los faros, en realidad todo es nuevo en este carro. Vamos a verlo comparándolo con el GX anterior. El diseño es totalmente novedoso. En este caso, vean que tiene también aquí, esto es para limpiar los faros, esto es un extra del paquete de invierno, sensores de aparcamiento, cámaras delanteras, tiene cámara no solo 360, sino que tiene una cámara debajo para que cuando estemos haciendo off-road podamos ver si hay algunas rocas, algunos obstáculos debajo del auto. Y lo más importante o lo más llamativo, este capó, si se fijan, está esculpido de manera que el centro del capó baja mucho y tiene estas dos zonas laterales más elevadas. Esto ayuda a la visibilidad desde el punto del conductor. También el pilar A, que es este primer pilar del auto, se ha echado un poco para atrás también para mejorar esa visibilidad. Pero a mí me gusta mucho el aspecto de este auto, me recuerda también un poco a lo que ha hecho Toyota con el Land Cruiser, y yo creo que van a ser los dos SUVs de la marca Toyota Lexus, que ya saben que Lexus es la versión o la marca de alta gama de Toyota, de los que más se va a hablar este año, el Land Cruiser y este Lexus GX, que habían generado mucha expectación. Seguimos aquí por el lateral. Otra cosa llamativa, este retrovisor, que como ven es muy voluminoso, vertical, luz integrada por supuesto en el lateral, cámara lateral, tiene aviso de punto ciego. Estos retrovisores además están calefactados, de manera que se puedan desempañar en situaciones de mucho frío. Seguimos con los acentos en negros, como este guardafangos que tienen aquí, de plástico, y por cierto, que se me olvidaba,
esta parte inferior de aquí del auto, que es plástica, es un solo bloque, y esto es diferente en el Overtrail respecto a los otros modelos, porque esto es lo que más se puede dañar. En el caso que hagamos off-road, es lo más fácil de que lo podamos romper. No hace falta quitar todo el bloque entero, sino que se puede retirar, cambiar simplemente esta pieza. Me parece que eso está bien pensado. Y aquí debajo, en este caso de la versión Overtrail, tiene una placa de protección de aluminio, también para que no pegamos abajo. Las ruedas, importante, este rin es de 18 pulgadas, es el más pequeño, con un diseño específico para esta versión Overtrail. En las otras dos, en el Premium, viene con rines de 20 pulgadas y el Luxury con rines de 22 pulgadas. Y luego estos neumáticos. Aunque lo ven todo manchado, hemos estado haciendo off-road con este carro. No se crean que son los neumáticos especiales que nos han puesto. No, estos son los que vienen de serie, que están montados sobre estos rines de 18 pulgadas y son neumáticos de 33 pulgadas. Han tenido que trabajar con la marca Toyo Tires, ahí ven, porque claro, cuando pones un neumático de 33 pulgadas, más preparado, o sea, es lo que se llama all terrain, para todo tipo de terrenos, es fácil que no tenga un muy buen comportamiento en carretera. Entonces han tenido que trabajar para hacer un neumático que sirva para off-road, pero que también cuando estemos en carretera, en una autopista, no haga mucho ruido, no haga que el auto consuma más, que pasa muchas veces con este tipo de neumáticos. No hemos podido probarlo mucho en carretera y habría que tener el carro días para saber realmente el comportamiento, pero lo que nos cuentan es que han hecho un trabajo en esos neumáticos, que desde luego lucen bien. Luego, aquí tenemos esta placa aquí, o este escalón, que sirve para ayudarse a subir, aunque tampoco sea un auto tan alto. Viene la opción también de ponerle una barra de protección ahí para los bajos, en vez de este escalón. Y también en el caso del modelo Luxury Plus, el más alto de gama, está el típico escalón que se mete para adentro y que cuando abrimos la puerta sale para ayudarnos a subir. Pero en este caso, que es el Overtrail, está ahí fijo y bueno, ayuda sobre todo, ya digo, a subir y protege un poco esa parte inferior del vehículo. Las manillas en negro, como la zona superior, vea que tiene un rail ahí arriba también para poner un portaequipajes, así que todo lo que son los acentos del carro vienen en negro en este modelo. Y si nos vamos para atrás, la parte de atrás es quizá lo que menos me llama la atención desde el punto de vista de diseño. Me parece que uno ve el carro desde detrás y tampoco le dice tanto. Incluso el que tenga el limpiaparabrisas aquí, en vez de tenerlo escondido, yo sé que insisto mucho con eso, lo digo en todos los videos, pero es que este carro, el GX anterior, el que se está ahora vendiendo, el 460, ya lo tenía escondido. O sea, aquí han ido para atrás. Tiene el spoiler aquí arriba, luz del freno, y luego esto sí es una novedad que ya lo están trayendo la mayoría de los Lexus. Tiene la luz que cruza de lado a lado para unir las dos luces laterales y el logo de Lexus, que se rediseñó hace un par de años, que viene ya escrito en vez de tener el logo. Y luego aquí el modelo, el GX 550, y no hay ninguna referencia al trim o a la versión. No pone que sea Overtrail o por ningún lado, eso lo tiene que saber uno. Y luego todos tienen capacidad de remolque. Aquí esto se podría quitar y sacar o enganchar la bola para el remolque. Tiene una capacidad, dependiendo de la versión, entre 8.000 y hasta 9.100 libras. La verdad que es impresionante la capacidad de remolque que le han podido sacar a este auto. Esto también lo mantienen de la versión anterior. Tiene aquí un botoncito para abrir, vean acá, que bueno, esto puede ser útil para tener acceso rápido al auto desde el cristal. Ahí se cierra y después se abre, por supuesto se puede abrir con la llave, pero es apertura eléctrica y vertical hacia arriba. La versión anterior tenía una apertura que se abría lateralmente y además no era eléctrica. Por cierto, ya que estamos aquí, vamos a ver el maletero, que en la versión Overtrail, esta de aventura, solo tiene dos filas de asientos. En cambio, las versiones Premium y Luxury, las otras dos, vienen con una tercera fila de asientos, que le deja muy poco espacio. Yo lo prefiero así, sin no me hacen falta esos dos asientos aquí atrás. Prefiero tener más espacio de maletero. Tiene como esta bandeja aquí para cubrir y que no se vea lo que hay debajo. Pero nos queda un maletero
amplio. Aquí debajo tenemos este hueco y no sé si tenemos acceso aquí a la rueda de repuesto. Habría que tratar de verlo, que ni siquiera estoy seguro de que la tenga. Después, bueno, tenemos ganchos aquí a los lados para poder amarrar equipaje si queremos. Fíjense que es curioso, aquí arriba tiene los huecos para poner vasos, porque claro, fabrican los autos para tener tres filas de asientos y ya se los dejan. Sería un poco un gasto de ingeniería tener que cambiarlo específicamente y hacer este diseño diferente para no tener los huecos aquí. Pero bueno, en realidad, salvo que uno vaya aquí sentado sin asiento. Y luego aquí a la derecha tenemos un enchufe de 120, vean, que esto me parece útil también, como los típicos de casa, exactamente. Hay una luz ahí trasera para lo que sería la tercera fila, que aquí no hace falta, y con esto podemos cerrar y tiene cierre eléctrico. Ese maletero, por cierto, tenía 90 pies cúbicos cuando tumbamos esa segunda fila de asientos, o sea que bien amplio, un buen espacio para el maletero. Se me olvidó mencionar antes los frenos. Este freno delantero es de disco de 4 pistones y el freno trasero en la rueda de atrás es flotante y de un solo pistón. Y después tiene una buena distancia entre ejes, 112 pulgadas. Esta versión Overtrail es un poquito más ancha y un poquito más larga que las otras dos versiones. No hay mucha diferencia, pero sí que sobre todo el ancho es un poquito más ancho. Y vamos a poder comparar las dos generaciones. Esta es la nueva, la tercera, el GX550, y este es el que todavía se está vendiendo, que es el GX460, con unas formas mucho más redondeadas, un frontal muy diferente, como picudo, vean aquí. Y sobre todo, si nos vamos a la parte de atrás, una de las cosas que le quería mostrar es cómo ha cambiado el portón trasero. Este portón trasero del 460, para empezar, se abre lateral. Hay que agarrar aquí y vean, es un portón de apertura lateral, que además no es eléctrico. Y lo que sí ya tenía era la posibilidad de abrir aquí en este botón el cristal trasero para poder acceder directamente, que esto se mantiene en el 550, lo que pasa que ya saben, el 550 el portón abre hacia arriba. Pero hay una cosa que me gusta más del modelo anterior que del nuevo, que es que tiene el limpiaparabrisas trasero ahí escondido, lo ven debajo del alerón, del spoiler, ahí detrás de esa luz del freno, y no se ve, queda muy elegante, queda el cristal trasero totalmente limpio, mientras que en el modelo nuevo, lo vamos a ver ahora para recordarlo, vean dónde está el limpiaparabrisas, ahí en el centro. ¿Por qué no lo han puesto ahí arriba? No me digan por qué, yo creo que se ve mucho mejor si está escondido. Bueno, pues vamos a ver ahora el interior de este GX550. Hay que subirse, bueno, decía antes que no era muy alto, pero un poco alto es. Uno, al sentarse en el asiento, está más separado porque tiene asientos eléctricos automáticos y además tiene memoria para el conductor, de manera que no solo echa el asiento para atrás, sino que ahora si lo arranco, van a ver que baja el volante un poquito, adelanta el asiento, bueno, y aquí se enciende la pantalla de 14 pulgadas, que es de las más grandes que hay en el mercado, esta pantalla central totalmente táctil, muy pocos botones físicos, y el display del conductor, el panel de instrumentos digital, totalmente personalizable, además 12.3 pulgadas. Este modelo y también los más tope de gama vienen también con el head-up display, es decir, proyectando la información allí adelante, que también se puede personalizar. Viene con estas agarraderas aquí en los laterales, que nos sirven, bueno, primero para ayudarnos a subir, y luego también si estamos haciendo off-road y tenemos que agarrarnos a algún sitio, pues no están mal, están en las dos columnas a la izquierda y a la derecha. Volante de piel, que me gusta el diseño porque en algunos modelos de Toyota y de Lexus le meten un plástico brillante, aquí algo de plástico tiene, pero por lo menos está más mate, me parece que está más elegante. Lo de siempre, aquí a la derecha los botones de ayudas a la conducción, viene con control de velocidad de crucero adaptativa, mantener el auto entre líneas, tiene el sistema de Toyota Safety Sense, perdón, de Lexus Safety Sense 3.0, puedes cambiar la distancia para seguir al auto delante. Este en concreto viene también con el asistente de lo que se llama Traffic Jam, que es para cuando estamos en tráfico no tener que estar todo el rato frenando y acelerando, sino lo pones en automático y ahí sigue. A la izquierda los botones del multimedia,
y vean que tiene aquí detrás estos paddle shifters, estas levas para cambiar y subir marchas. Viene con una transmisión automática de 10 velocidades. Aquí tenemos la palanca de cambios. Me parece que va bien con el diseño del auto porque es como sólida, ¿eh? Tiene esta zona de piel también aquí. Y estos botones de aquí son para todo lo que es la ayuda de la conducción off-road, de la tracción 4. Siempre viene con la tracción 4, todos los modelos, no solo este Overtrail, pero este tiene la opción, por ejemplo, de bloquear y desbloquear el diferencial, y tiene el 4-low y el 4-high. Botón para cambiar los modos de manejo, eco, normal y sport, y además tiene, que eso también es específico de estas versiones más todoterreno, el poder adaptar el auto a los diferentes terrenos. Tenemos nieve, barro, rocas o conducción normal, y además tiene la posibilidad de controlar la velocidad hasta muy baja velocidad, 2-3 millas por hora, cuando estamos bajando, y lo que se llama también el crawl, que es un sistema bastante parecido también, que básicamente se le establece una velocidad al auto y uno no tiene ni que pisar el acelerador ni frenar, el auto va y uno solo se preocupa del volante. Vamos a encenderlo otra vez para ver la pantalla de 14 pulgadas, que como decía, es totalmente táctil, no hay botones aquí para nada físicos. A mí me gusta que hay algunos botones físicos para las cosas más inmediatas, por ejemplo, subir y bajar la potencia del ventilador o para la temperatura, que aquí en este caso, bueno, tiene estas dos rueditas. Viene con climatización separada, conductor, pasajero y zona de atrás. Viene con el sistema de reconocimiento de voz de Lexus. Hey Lexus. No me escucha. Hey Lexus. Ahora sí. Me va a preguntar que cómo le puedo ayudar, que qué quiero hacer. Bueno, ahí lo vamos a apagar. También este panel central son líneas muy horizontales. Así como en otros autos esto ponen como líneas curvas, aquí vemos una línea muy clara horizontal, otra aquí, vean, y luego las líneas perpendiculares muy verticales. Esta columna central es muy ancha, muy sólida también, y nos comentaban que esto ayuda a que sean estas líneas tan rectas en el caso de que estemos también fuera de pista haciendo off-road, como que tener líneas rectas le ayuda a uno a situarse, saber cuál es la posición del auto respecto al terreno, que bueno, me parece un poco, no sé hasta qué punto me parece tan cierto o no. Tenemos aquí una guantera como con dos huecos, un poco pequeña para lo grande que es el auto, la verdad, y no hemos hablado aún de los asientos. Había comentado que eran eléctricos, se mueven en múltiples posiciones, tienen memoria, pero vean que son asientos de piel. Hay hasta tres combinaciones de colores interiores en la línea GX. Este viene, vean, con este bicolor también, con este color como tierra, este gris, y luego le han añadido un poco de verde, que este además es como de suede, como de terciopelo. Y la columna central, un par de huecos aquí para posavasos que se puede tapar y queda así más para poder poner alguna cosa encima. Aquí, por ejemplo, el teléfono. En este caso, esto que ven aquí es el cargador wireless. Y aquí tiene un enchufe de esos de 12 voltios y aquí dos entradas de conexión USB-C. No, ya no tiene la USB antigua, la más grande. En este modelo tiene 4, 2 y 2. En los modelos Premium y Luxury, como tiene tercera fila de asientos, viene hasta con 6 entradas para cargadores USB-C. Tiene un sistema audio, en este caso es un Premium Mark Levinson de 21 parlantes, 21 altavoces. En las versiones más básicas viene con un sistema que es de Lexus, que tiene 10 altavoces. Y fíjense aquí el quemacocos. En este caso solo está encima de la primera fila de asientos, del conductor y del pasajero. No hay quemacocos para atrás, pero hay una opción de un quemacocos panorámico que va de adelante a atrás y que además tiene la característica de que con un botón se puede oscurecer de forma eléctrica. Este se puede tapar con esto, vamos, manual, con esta tela, y luego tiene aquí el típico botón que se puede echar para atrás y subir un poco hacia arriba.
Vamos para la segunda fila de asientos, nos subimos. También tenemos agarradera para ayudarnos a subir si lo necesitamos. Aquí en la puerta veo otra vez el Mark Levinson, tremendos altavoces acá. Los materiales están bien, o sea, esto es un auto de lujo. Tiene una cortinilla aquí, vean, para tapar un poco, filtrar la luz. Los asientos lo mismo, aunque estos asientos traseros no tienen este verde de terciopelo que tienen los delanteros, pero vienen en estos dos colores de piel. Típico reposabrazos con dos huecos aquí. Y en esta zona central tenemos las salidas de aire para la zona trasera, aunque no veo controles de temperatura aquí, que yo creo que el Luxury Plus sí los tiene, de una zona de climatización diferente, pero en este caso no la veo. Y luego aquí debajo tenemos, como ven, botones de calefacción para los dos asientos traseros. Este y estos dos, el del centro no, se pueden calentar. Y aquí ven que tenemos tapados las entradas de cargadores USB-C. Buen espacio aquí atrás, me parece que esta segunda fila de asientos está cómoda, tengo buen espacio por delante de las rodillas, buen espacio por encima de la cabeza, aquí para agarrarme. Me parece que está bien esta segunda fila de asientos. Y como digo, la versión Overtrail y Overtrail Plus, estas versiones más preparadas para hacer overland, para llevarlos a la aventura, no tienen tercera fila de asiento. Y según Lexus, ¿quién es la competencia? Bueno, pues tenemos el GLE 450 de Mercedes-Benz, los BMW X5 y X7 y sobre todo el Defender 110. A diferencia con esos autos, la mayoría son un poco más caros, pero sobre todo, y es importante decir, este carro es lo que se llama un body on frame, es decir, tiene chasis, tiene un chasis, un bastidor separado de la carrocería, igual que las camionetas, igual que los camiones. Eso le otorga más rigidez, permite, por ejemplo, el que tenga esas 9.000 libras de capacidad de remolque, es en buena parte por eso, por tener el bastidor separado del resto de la carrocería. Lo hace más rígido, lo hace más duro, lo hace más capaz. Todos esos modelos que compiten con él son modelos monocasco, no tienen bastidor. Estamos ahora haciendo la prueba off-road con este GX550 Overtrail. De hecho, este es el Overtrail Plus, que es el más completo de todos. Y bueno, lo primero que tengo que decir es que la prueba no es para nada exigente. Un poco defraudado en ese sentido, porque venimos oyendo hablando mucho de las capacidades off-road nuevas de esta versión Overtrail. Ahora hemos puesto el 4Low, pero ni siquiera es necesario para este tramo que estamos haciendo aquí, que tiene una capacidad de sortear agua de hasta 26 pulgadas y media de profundidad de agua este carro. Y el ground clearance, es decir, la distancia que podemos salvar hasta el suelo, es de 8,6 pulgadas en el caso de las versiones Premium y Luxury, y de 8,8, un poquito más, pero muy poquito más, en el caso de las Overtrail, como la que estamos manejando. El ángulo de aproximación es de 26 grados y el de salida es de 23 grados en el caso del Premium, de 21 grados en el Luxury y de 22 grados en el Overtrail. Curiosamente, el Premium tiene un ángulo de salida todavía un poco mayor que el Overtrail, que es la versión más para aventura off-road. Todos los GX tienen tracción a las cuatro ruedas todo el rato. Eso sí que es una característica curiosa que no se ve en todos los SUVs medianos. Además de las suspensiones que traen los GX desde base, que la de la delantera es totalmente nueva, de doble horquilla, la trasera es una Multilink. Estos Overtrail tienen una suspensión activa adaptativa que lo que hace es que electrónicamente va reconociendo la situación del terreno, del suelo, y se adapta en cada momento para tener el mejor contacto posible, que las ruedas que están en contacto con el suelo sean las que tengan más tracción. Y la verdad es que, aunque esta prueba es muy poco exigente, en algún tramo que hemos podido ir un poquito más rápido, la suspensión
sí que responde muy muy bien. Es decir, un paseo por un camino un poco bacheado y con algunas piedras, no lo estamos sufriendo nada. Esa suspensión blanda, que para mí en carretera es un poco demasiado blanda, para off-road es perfecta y se convierte esto en un paseo muy cómodo. Lexus espera que más o menos un 30% de las ventas del GX sean de estas versiones Overtrail. Vamos a hacer un tramo con el Ford Low. Vean ahí, ya está activado y eso hace que las cámaras se pongan aquí en la pantalla central de forma constante. Así que estamos viendo una cámara delantera y las cámaras laterales ahora. Y vamos a... a bloquear el diferencial central. Y aquí entramos en una zona un poquito más exigente. La suspensión sigue siendo lo que más me llama la atención. Me parece que está muy muy bien conseguida. Nos aseguran que se ha mejorado la velocidad, lo que tarda en cambiar del Ford High al Ford Low, y también la desconexión del diferencial. Y luego, para el manejo off-road, también tiene dos características interesantes. Uno es el control de velocidad en descenso y el crawl. Eso que ven ahí, este botón que pone crawl, es para limitar la velocidad, aunque no vayamos bajando. Si estamos, por ejemplo, subiendo y bajando por una zona con rocas, hace que con esta ruedita podamos controlar la velocidad y ponerla, por ejemplo, a 4 millas por hora, 5 millas por hora, y así no tener que preocuparse del acelerador y del freno. Simplemente el conductor tiene que ocuparse de la dirección en una zona complicada de off-road, sin tener que prestar atención a los pedales. Aquí tenemos el botón del multi-terrain, que lo podemos activar, y en la pantalla aquí nos va a decir el tipo de terreno. Tenemos arena, el automático que identifica el terreno, mud, es decir, tierra o barro, y roca. Ah, se le cayó ahí una cámara al vehículo que va adelante. Una GoPro. Good call. You yeah, saw it. Right? Yeah. Somebody will miss it, even though it's broken. Oh, se rompió la GoPro. Estas versiones Overtrail vienen con una placa de protección en la parte inferior, que en la parte de adelante, debajo del motor, es de aluminio. Y también para proteger el depósito, en la parte de atrás tiene una placa de resina. Cuando estamos haciendo giros muy cerrados, lo que hace es que la rueda trasera interior reduce la velocidad de esa rueda para que el giro se pueda hacer con un ángulo más cerrado. Todas las versiones del GX 550, incluida esta Overtrail Plus, se fabrican en la planta de Lexus en Japón, una planta que se llama Tahara. No hemos tenido mucha oportunidad de probar el sistema de control de velocidad adaptativo, el cruise control, pero lo hemos activado aquí en estos botones ahora. Y bueno, esta no es la mejor carretera para probarlo, pero mantiene el auto obviamente a la velocidad constante, se adapta al vehículo de delante y mantiene el auto entre líneas de una forma que yo diría normal, eficaz. Habría que probarlo en una autopista con más tráfico. Y luego es importante decir que sobre todo este Overtrail se le pueden añadir muchas cosas. Y Toyota tiene un programa que se llama Accessory Parts, que básicamente trabaja con empresas que hacen, pues ya saben, para poner equipaje arriba, para tener atrás una nevera, todo lo que son elementos que ayudan a irse de aventura, a irse de camping. Se puede poner incluso una tienda de campaña arriba. Bueno, hay un montón de accesorios que
están homologados, aprobados por Toyota y que encajan perfectamente con este auto. Bueno, pues este es el Lexus GX 550, modelo 2024, tercera generación del SUV mediano más capaz que tiene Lexus y que lo han rediseñado para que luzca más duro, más parecido a lo que entendíamos hace años por un todoterreno. Tiene un poco además un toque retro casi, ¿no? Que me gusta. La versión más básica, la Premium, arranca en $64.250, después nos vamos a la Premium Plus, $69.000, $5.000 más, $250, que es el mismo precio que tiene el Overtrail, el básico. Pero si nos vamos a el Overtrail Plus, que es este que vemos aquí, más completo, o al Luxury básico, ya estamos en $77.250, y luego el más caro de toda la gama es el Luxury Plus, que está en $81.250. Estos son precios base que incluyen destino, pero que no incluyen algunos extras, por ejemplo, aquel quemacocos del que hablábamos, algunas cosas de tecnología, algunos detalles de pintura, ya saben, se puede ir todavía un poco más arriba. Espero que les haya gustado el video, búsquennos en redes sociales, Siempre Auto, ya saben, está en Facebook, en Twitter, en Instagram, nos tienen que seguir en este canal de YouTube, denle ahí a suscribirse y nada, nos vemos en el próximo video. Muchas gracias.